tienes las redes y ahora sí puedes hablar. Por favor. Bueno, entonces, si ya me lo olvidaron, ya vamos a ponernos de pie para cantar el himno de Puerto Rico. Uno, dos, tres. ¡Que nos salta una gallina! 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 Realmente es un placer, es un honor poder estar hoy acompañado por Julio, por dos Julio grandes, el maestro Roberto, ídolo total del Sporting Cristal. Y la alegría definitivamente es porque hoy tuvimos la posibilidad de juntarnos, de reencontrarnos. Nosotros, de la familia de Sporting Cristal. Acá me recuerdo Juan me ponía un par de preguntas en las memorias. Y antes de entrar en este tema, me encantó lo que dijo Julio César, lo que dijo Roberto. Todos aquellos que estamos, que seguimos enamorados de Sporting Cristal, no bajamos la cabeza en ningún lado, así sea frente a una cámara, en una reunión, donde sea. Nosotros decimos sí. Amamos el mundo, donde sea, porque lo sentimos, porque lo queremos así. Pero yo quiero ir un poco más allá de eso. Yo quiero comprometerlo a Julio César. Quiero comprometerlo a Roberto, quiero comprometerlo a Juliño, porque los escuché a ellos decir, todos soñamos con ser algún día técnicos de Sporting Cristal. Yo la promesa que quiero hacer que si algún día me llega a tocar, que si algún día me llega a tocar, lo primero que voy a hacer ponerme con un cuchillo en el portón de la Florida y la gente que entra ahí adentro, el que no sangre celeste no va a tener sí. Me da mucha bronca y ojo, con esto no quiero inmiscuir a nadie, porque aquellos que han logrado ponerse el buzo de Sporting Cristal, ya sea arriba o inferiores, están ahí porque han sido llamados. Pero a veces yo escucho a mi gente, la gente que está, decir, estos jugadores no sienten, no hay identidad, ese color celeste no pega. ¿Y cómo va a pegar? Si tenemos jugadores de la U, jugadores del Gol, jugadores de la Alianza, ¿quién carajo va a pegar lo que es saber sentir esta seda celeste en el pecho? ¿Quién me va a hablar a mí? ¿Un hincha de Alianza, jugador de Alianza o jugador de la U que esté en este momento en el inferior? ¿Quién me va a hablar de Cristal? ¿Qué carajo sabe lo que uno siente dentro del cristalio, dentro del vestuario Cristal? ¿Qué carajo sabe lo que es sentir cuando uno se enfunde esa camiseta y se te ponen los pelos así de punta? No sabe nada de eso. Entonces, no se le puede pedir a ninguna identificación por lo menos. Por eso, yo se lo juro, por Dios, que si algún día me toca, que estos dos señores que están al lado mío, definitivamente van a estar arriba mío, porque saben muchísimo más. Pero va a haber gente que ha sido parida en el club, como el señor y el señor. Y vamos a ver otros que hemos llegado a formar parte de la historia e institución, pero en la cual estamos en una. Así que eso queda como promesa maestra. ¿Sí? Ok. Aleluya, hermano.